Recibimos a Laura Pais, especialista en depilación láser definitiva, quien se refiere a la importancia sobre cómo erradicar el vello en el sexo masculino. La depilación láser es un tratamiento que está solicitado en su gran mayoría por el público femenino. ¿Por qué? Porque siempre se enfocó hacia la parte estética. Hoy en día también está solicitado por el público masculino porque no solamente se ve desde el lado de la estética, sino desde el lado de la salud. Con esto queremos decir que hay determinadas afecciones en la piel en el cual la presencia del vello no favorece la aplicación de ningún tipo de tratamiento. En el caso de las afecciones de la piel, cuando hablamos de ellas, nos referimos a la dermatitis, foliculitis, psoriasis, que en la zona producen enrojecimiento, picazón, ardor y hasta algunas veces infecciones en la piel. La presencia del vello no favorece ningún tipo de tratamiento. Cuando hablamos de los deportistas, nos referimos a lesiones como esguinces, luxaciones, desgarros, en la cual la aplicación de cremas o un masaje, la presencia de vello también dificulta el tratamiento. Por eso es tan importante la eliminación del vello. Con la depilación láser logramos erradicar definitivamente el vello de la zona y así la aplicación de cualquier tratamiento indicado por su médico obtenemos mejores resultados. Es así que la depilación láser está indicada para este tipo de patologías y así favorecemos cualquier tipo de tratamiento indicado por su médico por bienestar y por salud. Farmeco.